Bueno amigos, así seguimos el video, el video del Kia, como le estaba contando. Ya el maestro ya más que todo ya le quitó el pedazo que le va a soldar ahorita. Este es un pedazo también, creo que de estribo, maestro. Es un estribo. Un estribo. Estas son las perforaciones para las soldaduras. Siempre que hagan soldaduras, siempre tienen que usar un spray que es para soldar. Ustedes lo sprayan. Siempre en la soldadura va a ir ese spray. Es para proteger el rust, la oxidación, y que no quede así pelón el metal. Cuando usted solda, esto lo sella y lo tiene que echar en la pieza nueva y en lo que es el auto. En un ratito más se van a dar cuenta cómo lo vamos a sprayar. Ya no voy a estar hablando, pero ahorita lo estoy explicando de una vez para que lo sepan para qué es este líquido, este spray. Sí, sí. Pues solo el comienzo es que vamos a explicar porque... Y ahí no tenemos tiempo de... Más que todo de explicar bien, pero se van a ir dando cuenta qué herramienta utiliza el maestro y qué material va a usar, pues. Porque no le podemos poner la etiqueta porque no tenemos todavía derecho de poner las etiquetas porque no estamos patrocinando a ninguna compañía de estas y ahí vamos a ir ahorita. Como dijo el maestro, hay que echarle un spray de estos para proteger el óxido, ¿va, maestro? Esto es para proteger oxidación después de la soldadura, porque queda sellado todo así como está pintado allá. Así tiene que quedar. Ahorita al final del video van a ir viendo cómo va, en el proceso del video van a ir viendo. Ya no van a oírme tal vez, pero van a estar viendo el proceso. Y aquí así también, ¿qué herramienta utilizó aquí para cortar eso, maestro? Lo enseñé en el video, es una pistola que revuelve los puntos de soldadura y utilicé un martillo de aire. Utilicé esto para removerlo también, un cepillo de alambre para limpiar lo que es el pegamento, todo lo que hay de por medio. Ahorita voy a limpiar aquí, voy a sprayar todo para que haga contacto mi soldadura. Ya limpié allá para cuando termine de soldar, poner el bando encima. Al mismo tiempo la soldadura tiene que pegar bien, tiene que estar limpio para la soldadura. Oh, ya. Y ese pedazo de estribo que ya le tiró spray, ya está exacto a lo que lo cortó, Ya está listo, todo seccionado. Aquí voy a poner su sealer, todo su pegamento para que quede de nuevo en su mismo lugar. Oh, ya. Entonces ahorita vamos a observar eso.
¿Eso qué es, grinder, maestro? Sí, estamos limpiando un poquito la soldadura para que quede planita, quitándole las bolitas que quedan y terminando. ¿Ya lo soldó, ¿eh? Ya está todo soldado. Cuadrado y todo. Todo. Ya nada más ahorita falta limpiar esto y ponerle bandito aquí, allá y aquí. Y a este aquí, ¿a qué? Yo dije que se le va a hacer las dos puertas y el coropán, ¿el maestro? Sí, o... sí, faltan las dos puertas y arreglar aquí. Oh, los ya. Los detallitos que tiene. Pues el video, porque no se puede hacer muy largo porque lo cuesta, sí. lo hicimos rápido. La gente va a estar viendo ahí cómo se hacen las cosas. Lo único que se lleva bastante tiempo, porque un trabajo de esto, ¿más o menos de cuánto? Solo en poner esto como unas 6 horas. Esta es la que le cambió el cliente, ¿no? ¿Es la que le cambió el lienzo? Ese es lo que le cambió el lienzo. Ahí está el pedazo. Si lo miras en la pared. Oh, ya, ya. Ya le estamos poniendo su lienzo a la puerta. Sí, ya le echó sealer por debajo. Ya está, tiene, míralo. Ahí está, se ve el sealer nuevo. Sí, como una otra puerta. Ajá, exacto. Y ya también le puso la puerta. Y ya le graneó donde le va a echar bando, ¿va? Sí, esos son los reparos. Hay que echarle bandito ahí abajo, en medio y en la punta. Ahí se mira bien, bien. Sí, ya está. Y aquí está la ya el guía que supuestamente se le va a echar bando el día de hoy. Se le tiene que echar, pues no, supuestamente, para dejar ya terminado. Y así vamos, le vamos a ir llevando el proceso. Como le dije, ya es todo el lienzo de la puerta que se le cambió, esta puerta, el coropane y también el estribo que se le cambió nuevo. Vamos. Bueno, amigos, como ya pueden observar, ya estamos haciéndole el bandito. En las partes, ya le hicimos a las dos puertas, bueno, a una puerta se le hizo el bando y a la otra no, porque es el lienzo nuevo. Y ahorita le vamos a hacer el fender con 150. El maestro anda echando un carro que trae las grúas, por eso es que no está ahí, pero ya lo van a mirar en el video si está haciendo lo demás, porque lo queremos ya terminado. Le vamos a ayudar un poquito con esto y ya lo vamos a dejar planeado para el lunes, porque hoy solo trabajamos hasta el día de hoy, trabajamos solo el día de hoy, que es viernes. Salimos a las 5 y ya son las 3:30. A ver si nos da tiempo de terminarlo con Fraser y lo van a mirar al final cómo queda. Entonces, desde aquí ya son las dos puertas, el estribo nuevo y el fender y el coropán, y así vamos, amigos. Y ahí lo terminamos con 320 y eso es todo. Con 320 acabado. Bueno, amigos, así que está quedando ya el Kia. Ya se le arreglaron los bandos, como pueden observar en el video. En este video, pues, pero anteriormente, comenzando el video, que se le hizo los banditos. Se soldó, se quitó. Bueno, pues, se cortó, se cuadró, se soldó.
se le hizo sus banditos, se le hizo, se sacaron los golpecitos del coropander, también de aquí del fender y de las dos puertas. Un lienzo fue nuevo de una puerta, del otro sí se compuso. Y ahorita ya lo estamos empapelando para echarle primer y ahorita vamos a mirar. Gracias por mirar el video y ahorita le terminamos este video echándole primer. Que Dios los bendiga y los vemos en otro próximo video. Y denle like, comenten, compartan, activen su campanita de notificaciones para que cada video que subamos le caigan sus notificaciones. Y ahorita miran cómo queda con primer. Y lo que le está echando el maestro es un pinche primer, como un pegamento que se le echa al metal para que agarre el primer, pues no puede quedar el puro primer en el puro metalito. Y estamos aquí echándole ese pegamento. Es una rociadita nomás, es un mínimo, solo es un cachitillo para que agarre el primer nomás.